Por fin. Trabajito costado. Parece mentira. Es uno el director del hotel y las de problemas que tiene para conseguir una habitación. Ya se sabe. En casa del herrero. ¿Te gustan? Sí, son preciosas. Las flores y el champán los he conseguido yo. Para evitar comentarios. De todas formas hablarán. Pero si supieran lo que me importan a mí los cotillos. Pablo. En el fondo quiero que se entere todo el mundo. Pablo, tengo que hablarte de una cosa. Hoy no estoy para nadie. Estoy fuera de cobertura. Es en serio. Es importante. ¿Tan importante? Sí, es muy importante. No sé por dónde empezar. Bueno, pues lo mejor para estas cosas es empezar por el principio. ¿Es el tuyo? ¿Sí? Tenemos que hablar, es urgente. Bueno, pues te llamo yo en un minuto, ¿vale? ¿Pasa algo? No. Mi compañera de piso, que tiene un problema personal y quiere hablar conmigo. Voy a salir un momento, ¿eh? ¿Teresa? Sí, soy yo. Antes no estaba sola. Buenas noticias para ti. El juez ha accedido a que Ana declare el viernes en tu lugar. Podrás ir a esa presentación que parece que te importa tanto. ¿De verdad? Al juez ha costado convencerle, pero al final le he dicho que era de vital importancia para el programa de protección de testigos y, vamos, que ha dicho que sí. Gracias, Miguel, muchísimas gracias. No sabes el problema que me has quitado de encima. De todos modos, no te me despistes. Tienes que declarar la semana que viene. No te preocupes, aquí estaré. Bueno, pues ¿algo más? Bueno, esta tarde vuelvo de Madrid para recoger a Ana. Luego nos vemos. De acuerdo, vale. Aquí tienes el itinerario definitivo que vais a seguir con el coche en el que va a viajar la testigo. Vaya. Hola. Parece que lo de tu amiga no era tan grave, ¿no? Por un momento he pensado que me ibas a dejar tirar, con lo que ha costado conseguir la habitación. No creas. Tenía un problemilla, pero ya está todo arreglado. Me alegro. Estaba buscando una excusa para abrir esta botella. ¿Ah, sí? ¿No te parece bastante emotivo que estemos juntos aquí ahora? No sé qué decirte. Eres un... ¡Ay, qué fría está! Verás tú lo rápido que acabamos con ella. ¿No? Tengo una idea mejor. ¿Y si la dejamos para después? ¿Tú crees? Sí. Oye. Sí. Por cierto... ¿Y eso tan importante que tenías que contarme? ¿Eso? Bueno, un asunto de trabajo, pero yo creo que puede esperar. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver lo que nos queda en el banco. No, mamá, no te quejes, que bastante suerte tienes de tener una cuenta, que eso significa que tienes dinero. Quita, que la suerte la tienes tú de no tener tarjeta y no sabes lo que es quedarse sin dinero. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es qué? Que esto no puede ser. ¿Lo que pasa? Esto es imposible, no puede ser. Pero mamá, si aquí falta un montón de dinero. Ay, Dios mío, a mí me va a dar algo, ¿eh? Mira, ¿por qué no nos vamos al banco y que nos expliquen por qué falta dinero de la cuenta? No hace falta que nos expliquen nada. ¿Pero cómo ha podido ser tan irresponsable? Mira, mamá, como no me expliques qué es lo que está pasando, yo no voy a saber quién es el irresponsable. ¿Qué está pasando? Te lo cuento luego, déjame. No, mamá. Ya soy lo suficientemente mayorcita como para enterarme yo de estas cosas, ¿no crees? Silvia, tu padre que es un sinvergüenza. Que yo no entiendo cómo he podido aguantarlo tanto tiempo, no entiendo. ¿Pero qué tiene que ver papá en todo esto? Pues que mira, que ha cogido casi todo el dinero que teníamos en la cartilla para grabarse el disco ese, el muy sinvergüenza. No puede ser, mamá. Y me lo había dicho, ¿eh? Lo que pasa es que yo, ¿cómo me iba a imaginar que estaba tan loco? Y justamente cuando va a vencer el plazo de la hipoteca. Pues ¿sabes lo que te digo? Que me va a oír. El imbécil de tu padre me va a oír. Ya verás cómo me oye. ¿Dónde le has dicho que estás? Corriendo por ahí con Bárbara. ¿Te has puesto de acuerdo con ella? Bueno, la he llamado a casa, pero ya había salido. Pues debería volver a llamarla. No vayamos a meter la pata. Vale. Le diré que si Lorenzo le pregunta por mí, que se invente cualquier cosa, ¿vale? Hola, soy Pilar. ¿Está Bárbara por ahí? Ah, que esta tarde no va. No. No hace falta que le dejen ningún recado. Ya la llamo yo a casa, gracias. Está en el dentista. Me aparecerán toda la tarde. ¿De verdad que no te duele nada? ¿Seguro que estás bien? Que sí, que estoy perfectamente. Pero te has mirado todo, ¿no? Mira que con los golpes en la cabeza hay que tener mucho cuidado. Ahora lo mejor te crees, que no tienes nada y... Mira, ya me han hecho toda clase de pruebas. Dicen que estoy bien. Lo único que tengo es el arañazo en la frente, nada más. ¿Pero te han hecho radiografía? Que sí, vale, ya te lo he dicho. Que estoy perfectamente, joder. ¿Qué pasa? Que estás harto, ¿no? Tú a mí sí que me tienes harto. Cada vez que lo pienso... ¿Cómo irías para salirte de la carretera? En fin, ahora lo importante es que estés bien. Ya hablaremos de eso en su momento. ¿Y mamá? ¿Va a venir? ¿Tu madre? Todavía no le he podido decir que estás aquí. Ha salido a hacer ejercicio con Bárbara y tiene el móvil desconectado todo el rato. Ya verás el disgusto que se va a llevar cuando se entere de lo que ha pasado. Desde luego... Cuanto más grande, más irresponsable. Bueno, ya hablaremos de lo de irresponsable que soy en otro momento, ¿vale? Qué cara más dura tiene. Adelante. Bueno, yo me tengo que ir, a ver si localizo a tu madre. Luego paso a recogerte, ¿vale? Vale, venga. No te enfades. Hola. 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 Anda, que cómo irías, ¿no? Yo qué sé, tío. Otro igual. ¿Cómo estás? Puta madre. ¿En serio? Sí, lo único que me preocupa ahora es cómo se va a poner tu abuelo cuando se entere que le he hecho mierda al coche. Hombre, pues no le va a hacer mucha gracia, pero tampoco es para tanto. Ya. Ey, que mi abuelo no es ningún ogro, ¿eh? Yo me encargo de tranquilizarlo, no te preocupes, ¿vale? Dios te oiga. Uy. Oye, ¿y Nono? ¿No qué pasa? ¿Cómo está? ¿Le ha pasado algo? ¿Está bien? No le ha pasado nada. Ha tenido más suerte que yo. Ay... Has hecho muy bien. Hablar con ella es lo mejor que podías hacer. ¿Tú crees? Yo no las tengo todas conmigo. Que sí, que te lo digo yo. A lo mejor pasas un mal rato, pero merece la pena. El matrimonio es lo primero. Ahí está, Florentino. No sé... Shh, no te vayas a rajar ahora. Hola, Mercedes. ¿Cómo estás? Mercedes. Tenemos que hablar tú y yo. ¿Sí? Pues a mí me parece que no tenemos nada que decirnos. Ya sabemos todo lo que teníamos que saber el uno del otro, ¿no? En serio, quiero hablar contigo. No, no hace falta que se vaya. Lo que quiero hablar lo puedo decir delante de él. Yo me voy. En serio, cállate. Mira, yo no estoy dispuesto a aguantar más reproches. No es eso, de verdad. No tengo ningún reproche que hacerte. Al revés. Lo que quiero es pedirte perdón. Quiero pedirte disculpas por haber sido tan celoso, tan posesivo, tan egoísta, tan estúpido. Perdóname, Mercedes. ¿Estás hablando en serio? En mi vida he hablado más en serio. Me ha costado mucho darme cuenta de lo mal que lo estaba haciendo contigo. Y contigo también. Sé lo mal que lo habéis pasado todos estos años. Una madre y un hijo escondiéndose por mi culpa, por miedo a cómo reaccionara yo. Estoy avergonzado de que hayas pensado así de mí. Y lo peor del caso es que tenías razón, toda la razón del mundo. No tienes por qué avergonzarte. ¿Cómo está Daniel? Pues la verdad que muy bien, ¿verdad, Jorge? Sí, estupendamente. Me alegro. Oye, ¿y el abuelo? ¿Qué vamos a hacer cuando se entere? Porque es que no le hacía nada de gracia dejar el coche a Dani. Vamos, que se va a pillar un rebote. Esa es otra. También tiene narices que haya tenido que romperse el coche después de la discusión que tuvimos. No sé, cuando las cosas dicen a salir mal... Bueno, de todos modos, son cosas mías. Yo fui quien le dio permiso a Daniel para que se llevara el coche, ¿no? Además que el coche también es mío. Uy, qué tarde. Irene, voy al funeral de la madre del jefe. No te olvides de prepararle la comida a tu abuelo. Sí. Que ya sabe cómo se pone cuando tiene hambre. Que sí. No hay quien le aguante. Venga. Adiós, Jorge. Hasta luego. Bueno, pues parece que no es tan grave, ¿no? Sí, podría haber sido peor. Pero es mal que tu abuela tiene un par de... ¿Sí? El propietario del coche. Pues mira, es que ahora no está... Soy su nieta, si me quieres dejar algún recado. La compañía de seguros. Sí, ¿cómo? Conductor del coche. Sí, Daniel Santesteban, ¿no? ¿Cómo que no? Ya. Ya entiendo. Sí, entiendo perfectamente. Vale, gracias. Estaba con Susan. Se ha ido con ella a Granada. Tú lo sabías, ¿no? ¿Yo? ¿Qué es lo que tenía que saber? Mira, no te hagas el imbécil. Aquí la única imbécil que hay soy yo. Vamos, que soy la más imbécil del mundo. Pero, tía... Tú sabías que Dani se había ido con Susan a Granada, ¿no? Claro. Ahora me lo explico todo. Tanta miradita, tanto buen rollo... Hijos de puta. Irene. Mira, tú cállate, ¿eh? Tú cállate. Tú no eres mejor amigo mío que esos dos. Déjame que te explique, ¿no? ¿Pero qué me vas a explicar? A ver, ¿tú qué me vas a explicar? ¿Que no sabías que Dani se había enrollado con esa guarra de Susan? Cállate, ¿eh? Y no me cuentes cuentos, por favor. Yo no quería hacerte daño. No era por ocultarte la verdad, te lo prometo. Mira, da igual. No intentes arreglarlo, ¿eh? Quita. Irene. Pero a ver, ¿cómo tengo que decírtelo, tío? Déjame en paz, ¿vale? Que es que no quiero verte a ninguno de los dos, ni a ti ni a él. Belén, por favor. ¡Que te largues ya! ¡Vete de aquí! ¡Déjame en paz! A ver si limpio esto. ¡Qué desorden! De verdad, no tienes por qué llevarme. Puedo coger un taxi. No tienes por qué molestarte. Que no. He dicho que te llevo yo. Me he puesto hecho un asco. Voy a lavarme las manos y vuelvo en un segundo. Vamos bien de tiempo para llegar a la estación. Te esperamos aquí. ¿Cuándo vamos a volver a esto? Pronto. Te voy a echar mucho de menos. Mucho. Yo también a ti. Por lo menos a partir de ahora no vamos a tener que escondernos. Todavía no entiendo cómo se ha tragado tu marido toda esa historia. Ni yo. Le dije que eras mi hijo porque fue lo primero que se me vino a la cabeza. Pero te juro que por ni un momento pensé que se lo fuera a creer. Es más ingenuo. Bueno, ya está. Subiros al coche. No tenías que haberte molestado. No hay más que hablar. Asunto terminado. Es lo menos que un hombre puede hacer para... Me resulta raro decirlo. Comportarse como un padre, ¿no? Joder. Desde allá han visitado la página más de 300 personas. Increíble la cantidad de gente que hay buscando la manera de bajarse música, ¿no? No, yo sé que no ha anunciado la página en ningún lado. Sí. Jorge, ¿sabe una cosa? Que me da un poco de miedo todo lo que estamos haciendo. Esto es ilegal. Va, no va a pasar nada. ¿Quién se va a fijar en nosotros? A ver. ¿Y no crees que deberíamos dejarlo? Pero, Jorge, ¿se puede saber qué te pasa porque estás así? Lo que pasa es que soy un imbécil, joder. Es lo que pasa. Ay, vaya día que llevo. Oye, ¿dónde te has metido? Lorenzo lleva un rato buscándote. Pues lo siento mucho, pero cuando no se puede, es que no se puede. Te advierto que estás de un humor de perro y no hay quien lo aguante. Mira, lo último que me hace falta es que venga a calentarme la cabeza, ¿eh? No te digo nada. Hola. Hola, Lorenzo. Hasta luego. Oye, ¿sabes dónde está mi...? Lorenzo, perdona que no haya llegado, pero es que he tenido que ir con mi madre al dentista. La pobre estaba fatal. ¿Has estado toda la tarde en el dentista? Hasta ahora mismo. Es que como no hemos conseguido cita, pues hemos tenido que esperar a que hubiera un hueco y claro... Oye, siento no haberte llamado, pero con el sofoco... Lorenzo. Sí. ¿Pasa algo? No, no, nada. ¿Tu madre está mejor? Sí, ya sí, gracias a Dios. Bueno, lo importante es que esté bien. Dale recuerdos de mi parte. Me parece que a Lucena no le va a hacer ninguna gracia cuando se entere. Me da igual lo que diga Lucena. Me da igual lo que diga todo el mundo. Mauricio se viene conmigo. ¿Quieren una testigo? Pues van a tener una testigo con novio. Vale, vale, vale. ¿Tú verás? Escúchame, Teresa. Sé que hay que mantener todo esto en secreto, pero yo no aguantaba más. Estaba harta de vivir así. Además, creo que si no hubiera sido por Mauricio, no hubiera aguantado todo esto. Te entiendo perfectamente. Sé lo duro que es pasar por esta situación sin poder decírselo a nadie. Pues te juro que merece la pena saltarse las normas. Yo me hubiera vuelto loca. En fin, ojalá yo fuera como tú. Déjalo, estás muy bien siendo tú misma. Ana, tengo que agradecerte otra vez que vayas por mí a declarar. La verdad es que no sabía ya cómo arreglar esta situación sin que se me viera el plumero. No te preocupes, Teresa. Si estábamos locos los dos por salir de viaje juntos. Y esto no va a ser solo el primero. Cuando acabe todo esto, nos vamos a ir de vacaciones a Turquía... o a un sitio que esté todavía más lejos. No me digas, ¿eso es verdad? Buenas. Hola. Lo tienes todo preparado, ¿no? Tenemos que irnos ya. Sí, Miguel, ya está todo listo, pero va a haber un cambio de planes. Él se viene conmigo. Estás de broma, ¿no? No, no, estoy totalmente en serio. Mauricio y yo vamos juntos al juicio. Mira, ya es bastante con que lo hayas metido en la casa, sin consultar con nadie, como para que encima... Déjate de pamplinas. No son pamplinas, Miguel. Si no te parece bien la compañía, vete tú solo. Mira, esto es muy grave. Sabes perfectamente que nadie puede estar al tanto de lo que pasa. Sí. Y por lo que veo ya se lo has contado. Sí, se lo he contado todo. Mira, hablaremos de esto en otro momento. Ahora no tenemos tiempo, pero te vienes tú sola. Bueno, él se viene. Esta vez soy yo quien pone las condiciones. Pero esto es una locura. No tenemos tiempo de seguir discutiendo, por favor. Bueno, no quiero discutir más. Es mi última palabra. Él se viene conmigo. Vamos. Hay que llevar las cosas al coche. Ayúdale con las maletas. Bueno, ya estás aquí. Sí, hace rato que he llegado. ¿No sabes nada de Daniel? No, no sé nada. ¿Y tú? Bueno, pues no te asustes que no ha sido nada, ¿eh? ¿Qué le ha pasado a Dani? Tranquilízate, tranquilízate. Ya te he dicho que no ha pasado nada. Se ha dado un golpe con el coche, pero lo único que tiene es un rasguño aquí en la frente. Nada. Nada. ¿Seguro que está bien? Sí, claro que sí. Hace un rato lo dejaron en el hospital. Está mejor que tú y que yo. Lorenzo, me voy a verlo. Oye, Pilar, ¿dónde has estado metida todo el día? He estado intentando localizarte, pero no ha habido forma de dar contigo. Te quería decir lo de Daniel. He estado haciendo footing con Bárbara y tenía el móvil desconectado. Bueno, tengo que irme. ¿También te lo vas a llevar a declarar? Ya sabes que donde voy yo va él. ¿Sabes una cosa? Te lo voy a dejar aquí para que te haga compañía. Yo ya tengo a Mauricio. Cuídamelo. Venga, Ana, no llores, por favor. Ahora lo importante es que todo se acaba. Vamos a meter a ese cabrón de Farela en la cárcel y nos vamos a olvidar de todo esto. Si no lloro por eso, Teresa. Es que por primera vez desde que empezó todo este lío me siento feliz. No se puede decir que no te lo hayas ganado. Tú te lo mereces, Ana. Tú te mereces todo lo mejor. Tú también te lo mereces, Teresa. ¿Qué vas a hacer cuando termine todo este lío? Pues no lo sé. Supongo que vivir como una persona normal, que ya es bastante. No le pido mucho más a la vida. No te hagas la tonta. Sabes perfectamente que te estoy hablando de lo tuyo con Pablo. Bueno, todavía es muy pronto para saberlo. No lo sé. No te lo plantees tanto. No le des más vueltas, Teresa. Es que no quiero precipitarme. Quiero tomármelo con calma. Cada cosa llega en su momento. Las cosas llegan cuando tienen que llegar. No, Teresa, no llegan. Tienes que salir tú a buscarla. Mira, si algo he aprendido en esta vida es que hay que disfrutar cada segundo como si fuese el último. Teresa, disfruta todo lo que puedas de estar con él. Ya nada nos va a impedir ser felices. Cuando termine el juicio será como si volviéramos a nacer. Nos queda todo el futuro por delante. No lo sé, Ana. Tengo una sensación muy rara. Es como si todo estuviera yendo muy deprisa. ¿Y si al final de todo Farela queda en libertad? Oye, no tendré yo que darte ánimos a ti, ¿no? Ese cabrón de Farela se va a pudrir en la cárcel. No podemos perder. Bueno, tengo que irme. Te llamo después del juicio, ¿vale? Y recuerda, tienes que vivir cada segundo como si fuese el último. Adiós, Teresa. Ana, muchas gracias por ir a declarar en mi lugar. Y mucha suerte. Suerte. Adiós. Ana, cuídate. Sí. Teresa del Valle, mi colaboradora. Un placer, nos encanta tenerle entre nosotros. Gracias, muy amable. No sé cómo me las apaño, pero siempre me retraso. No me digan que llegué tarde. En absoluto, acabamos de empezar. Hola. Soy una gran admiradora suya. Pilar Santisteban. Es un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias, yo también estoy encantado. Me han llamado a casa y me han dicho que el coche está destrozado. Eso es lo que me pasa. Y por si fuera poco, tengo que ir yo a recogerlo. Emilia, lo siento, luego hablamos. Ahora tengo mucho trabajo. Oh, vaya sorpresa. Ahora resulta que tenemos un hombre responsable. Qué lástima que no hubiera sido así antes de que hubieras cogido el dinero. Irene. Irene, yo... Bien. Si te acuerdas de mi nombre. Por favor, déjame que te explique. Mira, no tienes que explicarme nada. ¿Qué vas a explicarme? A ver, lo estupenda que es Susan. Ahora bien que lo paséis juntitos. Ya te lo he dicho. Estoy un poco intranquila, pero no te preocupes. Ya se me va a pasar. Mira, lo que tenemos que hacer es celebrar tú y yo todo esto, pero a solas. Soy yo. Brigada de Delitos Informáticos. Por favor, acompáñame a la comisaría. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema?